regresamos con nuestras dos invitadas, Vilma y Lila, quienes se encuentran, como ya dijimos en el segmento anterior, en Reino Unido y nos están trayendo toda esta delicada información que es alusiva al oro venezolano que ambos bandos en Venezuela, tanto el régimen de Nicolás Maduro como su oposición servil y colaboracionista, están tratando de apoderarse de estos recursos que son que le pertenecen a todos los venezolanos. Por favor, continúe, Vilma, pero antes yo quisiera que me relate un poco cómo es esa o de qué se trata ese movimiento ciudadano en el que ustedes están, en el que ustedes representan hoy y al que vienen en voz de lo de quien vienen acá en este momento. Bueno, Lila, yo creo que tiene un poco mejor información de esa materia. Yo conozco, pero yo creo que ella sería mejor portavoz del movimiento. Estamos, este movimiento ciudadano representa a esos 30 millones de venezolanos que han perdido la esperanza a través de esta farsa oposición que ha traicionado al pueblo de Venezuela en varias oportunidades, como en el 2012, el 2013, en el 2017, y con el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, con Juan Guaidó. Este movimiento nace de ahí, por eso viene el nombre. Muchos se preguntan por el nombre se lleva al 21 de noviembre del año pasado, donde más del 80% de los venezolanos decidieron de quedarse en casa y no seguir más líderes, sino seguir la conciencia de la libertad, vida y propiedad, que es lo que todos buscamos, un país libre, un país justo y que caigan todos los que tienen que caer. Muchísimas gracias, Erwin. ¿Qué acciones pretenden ustedes acometer como movimiento y ustedes en particular como ciudadanos? Bueno, nosotros como movimiento estamos aquí alzando nuestra voz para que los venezolanos, esos 8 mil venezolanos que votaron aquí en el 2017, retomen la esperanza, la fe y continuemos luchando, impulsando este movimiento para alcanzar la libertad, que es en realidad lo que siempre se ha buscado en nuestro país. Entonces, nosotros estamos aquí en la lucha por eso y por la libertad de Venezuela, por esos 8 millones también de migrantes que han pasado por la selva de Darién, por los venezolanos que hoy no tienen que comer, que hoy los venezolanos sobreviven en la situación que se encuentra y que este movimiento ciudadano ha nacido, es como un renacer para los venezolanos nuevamente, la esperanza, la fe hacia la libertad de nuestro país. ¿Con qué fuerzas? Y Vilma, enseguida volvemos. Quisiera que me haga un resumen de todos estos fallos de la Corte y qué nos podríamos esperar nosotros a futuro. Y volviendo con Lila, Lila, ¿cuáles son las vinculaciones que tiene el Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre? ¿Con quiénes se agrupan ustedes? ¿Ustedes realizan algún tipo de alianza con estos sectores de oposición? ¿Por qué la gente tendría que creer en ustedes si ustedes son, digámoslo así, un grupo más de personas o de ciudadanos o personas que quizás se estén camuflajeando como ciudadanos nada más, pero en realidad son políticos y puede que provengan de una de estas alas de los partidos tradicionales venezolanos? ¿Qué tienen ustedes para que el venezolano confíe en ustedes? ¿Qué ofrecen? Bueno, yo por lo menos lo que he ofrecido hasta estos momentos, yo tengo 10 años sin ir a mi país, sin ver a mi familia, soy activista, he apoyé a Capriles, apoyé a Leopoldo López, apoyé a María Corina, pero todo era lo mismo. Ellos lo que quieren es el poder, ellos lo que quieren es seguir chupando y destruyendo al país. ¿Cómo es posible que nosotros como venezolanos, creyendo que en Venezuela había una oposición
que nos traicionaron y que ahora pretenden nuevamente llevarnos a unas elecciones con el tirano que asesinó a cientos de estudiantes y que tiene presos políticos en las cárceles, en horrible situación. Nosotros los venezolanos, los que me conocen a mí, saben que yo he apoyado, que yo he estado ahí. A mí nadie me paga para hacer lo que hago. Todo lo que hago, mis pancartas y lo que yo compro y lo que yo hago, mis protestas, viene de mi dinero y de mis compañeras que siempre me han acompañado en esta lucha durante estos 10 años. Yo les pido a los venezolanos que se sumen a este movimiento, porque aquí es donde vamos a lograr la libertad. Y he visto cómo el Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre ha crecido. Y aunque hay muchos venezolanos aquí, esos 8.000 venezolanos que votaron en el 2017, que están ausentes, pero están presentes, porque ya no creemos en esa mal llamada mesa de unidad democrática o el comando Venezuela que tienen aquí, que lo que hacen es burlarse de la ciudadanía aquí en Gran Bretaña y ya. El ciudadano despertó, Servis. Ya, ¿y qué podría darle a pensar al venezolano que ustedes no van a pactar en un futuro con estos sectores de oposición? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que esto no es un movimiento político. Aquí no hay ningún líder. Aquí el líder eres tú. El líder soy yo. El líder es Pero el eso parece líder. más un El líder lema, son cada Vilma. uno de los 30, perdón. Eso parece más un lema. No, no, sí se puede. Han habido otros movimientos ciudadanos en el mundo, en otras unidades políticas que han tenido éxito. ¿Y en qué se basa No es un lema. ese liderazgo individual Ese liderazgo al que individual, evoca el lema? eso nos llevaría en conjunto como un todo, como en masa, a tomar los centros de poder y entender que nosotros tenemos la capacidad de poder administrar nuestro país nosotros mismos. Hasta que puedan llevarse el país a una refundación, se pueda llegar a la elección de un verdadero líder que no haya sido manchado por nada, ni haya sido involucrado en ningún acto de corruptela, Eso ni suena en como el ningún poder acto de popular. mentiras. Mucha gente de la que Es, nos ve no diría es que un, parece al poder popular. no es un poder popular porque esto no es un lema de izquierdas, esto no es un lema, esto es un movimiento ciudadano que tiene la responsabilidad de refundar la nación y capitalizar al ciudadano. Una vez que el ciudadano se capitalice, porque la capitalización del ciudadano se tiene que dar con sus propios recursos minerales, por lo menos como el petróleo, por lo menos como el oro, por lo menos como la Benalum, todas las industrias básicas del país tienen que ser, el ciudadano tiene que ser capitalizado, tiene que convertirse en una empresa pública donde todos los venezolanos tengan una acción en esas riquezas. El Estado como tal no puede ser, no puede estar representado por gente que mueve, administra, vende, compra y decide sobre los recursos minerales que está debajo de los pies de 30 millones de personas en las cuales ellas no tienen ningún decir, no tienen ninguna voz, porque una y otra vez son engañados a través de partidos políticos Suena tradicionales. eso como un En la discurso refundación de de la Boric. República vendrán los cambios. Suena como el discurso de Boric. Repartición equitativa de las riquezas. Suena No, algo no se va parecido. a repartir la riqueza, no, al contrario, se va a privatizar. Pero esa acción que usted como venezolano va a comprar, usted la puede vender, la puede reinvertir, la puede, es al contrario, se privatiza a nivel individual, pero en partes iguales, porque bueno, se le va a asignar a cada venezolano una acción. Ya. Ya después, si a las personas igualmente pueden vender una acción y quedarse sin nada. Pero hay tres principios fundamentales, que es la libertad a la vida, la libertad a la propiedad y la libertad es la vida
La propiedad, Lila es la que sabe cuáles son las tres fundamentales. Una es a la vida, otra es a otra es a la propiedad privada. Si usted tiene la vida y la Respeto a la propiedad propiedad privada, privada. puede salir adelante. Listo. Y ¿Perdón? volviendo al tema del oro, hágame un resumen rápidamente, nos quedan pocos minutos Bueno, de el oro, los tres. el trabajo de la corte inglesa no es decidir si lo van a vender, por eso fue que Maduro dijo que que se lo iba a vender, que era las Naciones Unidas que lo iba a vender. Eso no es el trabajo de la corte inglesa. La corte en Reino Unido, su trabajo es decidir quién verdaderamente representa a Venezuela, quién representa al Estado venezolano. Y en este momento no hay nadie que lo represente. Es un estado fallido, por lo tanto el oro debe reposar allí hasta que se refunde la república, hasta que se recupere la república de Venezuela, se ¿Y qué recupere dicen los fallos? ¿Qué dicen en concreto esos fallos? ¿A qué se refieren? los fallos Me habla de tres fallos. han reconocido a Maduro como el representante legal del estado venezolano, pero no le han dado acceso al oro. Ponerle las manos encima al oro, sea para venderlo o para que haga lo que haga, ya hasta allá no puede llegar la corte. Es darle a abrir las bóvedas y darle acceso al oro y decirle, el oro es suyo y usted puede hacer con él lo que usted quiera. Es decir, Eso no se ha decidido, se decidirá a finales de septiembre. por lo pronto es como que le colocasen a un león dentro de una jaula un pedazo de carne y le digan, este pedazo de carne es tuya. Eso es Pero ahora, correcto. ¿cuándo la vas a tomar? El día que yo decida abrirte la puerta. No que la corte decida, sino el día que estén las condiciones claras, que estén las condiciones legales, que los verdaderos, los legítimos dueños de ese oro estén verdaderamente allí presentes para poder accederlo. Y eso no está allí presente. No existe quien represente al ciudadano venezolano que es el verdadero propietario de ese oro. Acciones en concreto. ¿Ustedes van a ejercer algún tipo de acción, aparte de la que ya nombraron anteriormente? ¿Qué podemos Sí, esperar, Juanito? si la corte se tomara el trabajo de decidir que Juan Guaidó es el dueño del oro y que se lo puede llevar, venderlo y embolsillárselo, porque eso es lo que sabemos nosotros que va a hacer, es robárselo, pues nosotros vamos a lanzar una campaña muy, pero muy grande para darle a entender a otras naciones, a otras repúblicas, a otros estados en todo el planeta que guardan allí su oro, otros bancos centrales de todas las naciones del mundo, que el oro allí y que sus capitales fijos allí no están seguros. Y eso para la City de Londres, porque ese es su negocio, es salvaguardar allí los capitales de naciones completas, ese es su trabajo, su negocio, pues le va a ir muy mal. Entonces piensan hacer presión sobre y piensan Bueno, poner en tela de la juicio. presión la hará la prensa. La presión, cuando la prensa salga por todos los periódicos, que unas dos, tres personas, cualquiera, se llevaron el oro de toda una nación porque a ellos se les ocurrió decir que ese era el representante de ese estado, no les va a gustar. Ya la prensa hará su trabajo. Veremos Es un cuánto negocio. efecto surte esta medida que piensan ustedes acometer próximamente. De verdad que. Esto pique se extiende, porque o sea, esto ya entró en cosas que, o sea, si ellos deciden mal, van a tener consecuencias, porque ese oro, los venezolanos tenemos que estar claros que pertenece a los 30 millones de venezolanos, que no pertenece al Guaidó traidor y que no pertenece al tirano Nicolás Maduro, que jamás ganó una elección presidencial y que nosotros vamos a estar aquí presente. Y los venezolanos que se levanten, porque no podemos dejar que sigan destruyendo y chupando lo poco que han dejado aquí en las bóvedas de Gran Bretaña. Gracias, Cero. De verdad, muchas Gracias. gracias a ustedes, ha sido sumamente enriquecedor. Y bueno, amigos, como siempre los invito al final de cada video a darle like, a activar las notificaciones y a suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de la programación.